¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muchas gracias a todos los que ya están conectando. A ver, este, de dónde nos están saludando, amigos. Es un gusto estar con todos ustedes nuevamente en esa transmisión. Eh, ¿Quién está por aquí? A ver, amigos, este, manifiestense de dónde nos están saludando. Muchas gracias a los que ya se dan cita a nuestras clases que son este totalmente educativas para todos. Eh, pueden hacer aquí sus, sus este, comentarios, sus aportes. No, no, hay, no hay ningún problema en ese aspecto, pero pues a ver, cuéntenos, aquí ya está. Marisol Cano, amiga, qué gusto saludarte. Cristina Gil también ya está con nosotros. Muchísimas gracias. Este Lola Hernández también ya está con nosotros. ¿De dónde nos saludan, amigos? A ver, este Mark Saint desde Ciudad de México. Eh, mi, mi amiga Lola Hernández, saludos desde San Luis Potosí. Marisol Cano del Estado de Morelos, ¿de qué parte, amiga? A ver, cuéntame. ¿De qué parte de Morelos? Sara Posada de eh, Medellín, Colombia. Ana Luisa también, muy buenas noches. Luma de S, saludos desde Paracho, Michoacán. Es un gusto escuchar las conferencias. Amigo, propongan aquí los temas, ¿eh? ¿eh? Muchos de los temas que sabrán aquí, ustedes mismos son los que comparten los, los, este, los temas de Cuautla. amiga, estamos bastante cerca. Este, qué gusto saludarte de la Cautla Morelos. Estamos cerquita. Calculo que, pues, bueno, nada más así, estamos cerca. A ver, ¿quién más está por acá? Danilo Martínez, saludos desde Toluca. Juan Manuel Quiroz Medina, desde Colombia, también presente. Ana Luisa Ecatepet, eh, ¿puede hablar sobre las medidas cautelares? Vamos a apuntar el tema, amigo, las medidas cautelares. Va, vamos a apuntarlo. Este Betty Betty también ya está aquí con nosotros desde el estado de Hidalgo. Este, Cristina Gil, algo sobre prueba, amiga. Vamos a apuntarlo también de Santa Cruz, Bolivia, eh, desde Jalisco, México, Eduardo Abimael, también muchísimas gracias, Beatriz Méndez, desde el Estado de México. Eh, muy buenas noches, saludos de da España, David, desde Ecatepet, Estado de México. Nada más estamos esperando un, un minutito en lo que se empiecen a conectar los demás colegas, amigos, y para invitarlos, miren, esta obra, esta obra se va a reimprimir. Está agotado, amigos. El manual práctico para desahogar el manual del modelo lógico matemático aplicado al derecho procesal penal está agotado. Este también tenemos otro libro agotado que hemos estado publicando. Todos los que están en el grupo de WhatsApp, eh, prueba superviniente, a ver, que, a ver, los que están en el grupo, ¿por qué nos, no comparten esta transmisión en el grupo? Sí, amigos, sí las compartimos. A ver, déjame paso el link. Miren, todos los que están en el grupo de los lunes. De capacitación legal, ahí están compartiendo los links, también están compartiendo las, como, eh, pues material jurídico, de hecho, está haciendo preguntas y todo. Este, amigos, este manual aquí lo vamos a estar publicando también, ustedes ya lo conocen, del modelo lógico matemático aplicado al derecho procesal, ¿tienen algún video de cómo se utiliza? Amigos, ya tenemos una, hace como un mes, hicimos una transmisión de cómo se utiliza, de hecho, en los cursos que todos los que compran el libro durante el mes se hace una, este, un curso introductorio, un curso, los días sábados para que ustedes puedan ver la utilidad de este libro. Entonces, aquí este, ¿qué más libros podemos adquirir con ustedes? Amigos, los de los autores que aquí tenemos en esta página, aquí. Ahorita eh, está mi amigo Rodolfo Escobar, del manual del. A ver, aquí también nos están preguntando cómo puedo acceder al grupo. Ahorita les voy a poner aquí el link del grupo, eh, a ver qué más temas por aquí. Mariel Jaret Vázquez, Luna DS, prueba superviviente, amigo, ya lo, ya lo apunté. Medidas cautelares, bueno, sí, si ya lo apunté. A ver, ¿quién más está por aquí? Saludarlo, maestro, desde el Valle de Bravo. Eh, Roberto Luna, muchísimas gracias. Ciudad Juárez, Chihuahua, eh, ¿cuándo van a venir otra vez a Ciudad de México? Amigo, pues publica aquí donde, nos, donde este, eh, encontraste a mi amigo Rodolfo, y aquí ponle a ver si podemos hacer otra visita por allá. Este, ¿Cuándo van a venir a Veracruz? Amigo, cuando, pues si nos inviten también. A ver quién más está por aquí en los grupos de WhatsApp también. Este, una pregunta. ¿Cómo podemos acceder al Zoom? Pueden acceder al Zoom siempre y cuando ustedes formen parte de los grupos de WhatsApp que tenemos. Los que ya están en los grupos ustedes ya saben. Amigo, muchísimas gracias por conectarse el día de hoy. Muchísimas gracias a los que se conectan de diferentes estados de la República Mexicana, amigos también eh, de países de habla hispana que ya están aquí. Y bueno, ¿cuál es el tema del día de hoy? Reconocimiento de inocencia y anulación de la sentencia. Está con mi amigo. Estoy con mi amigo el día de hoy, Rodolfo Escobar. ¿Cuáles son sus redes sociales? Amigos, ah, para los que me preguntan, Rodolfo, también nos puedes platicar tus redes sociales y el material que subes ahí también. Eh, tiene cuenta, una cuenta de TikTok, este, está subiendo audiencias. Entonces, amigos, si ustedes quieren este, eh, también seguir a mi amigo en TikTok, es, tiene fragmentos de audiencias ahí. Igual les va a servir también algunas fórmulas. Si pueden, eh, ¿cuál es el grupo de WhatsApp? Ahorita lo publico aquí, amigo. Eh, ¿Puedo formar parte del grupo de WhatsApp? Sí, sin problemas. Este, el tema de la importancia de la adjetencia 273, vamos a apuntarlo amigo también muchísimas gracias, amigo Rodolfo Escobar, muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy y pues también muy contentos porque pues la obra que tú tienes con la maestra este, Dulce pues también se va a reimprimir la verdad que es, es, es un gran gusto que los autores que nos acompañan acá pues tengan muchísima material de utilidad para todos y no solamente eso, no que también este material sirve para enseñar nuevas formas del derecho procesal penal y pues bueno amigo muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy vamos aquí este eh, en el grupo este de WhatsApp que tenemos amigos tenemos uno de los lunes y tenemos uno que es de los del manual amigo si no es, si no mal recuerdo es el del manual las sesiones son los días sábados una vez al mes entonces este si pueden amigos eh, a ver muchísimas gracias a todos y pues este aquí les voy a poner el grupo de WhatsApp amigo muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros y pues este tema bastante, bastante interesante que es eh, específicamente el reconocimiento de inocencia y anulación de sentencia, amigo. Muchísimas gracias y bienvenida, amigo. Adelante. Gracias, hermano. Pues te agradezco por el espacio y le pido a Dios que me permita pues, transmitirles, transmitirles alguna información que sea de utilidad a todas las personas que nos hacen el favor de, pues, de vernos. Primero, pues, pues decir, ¿no? Que evidentemente hay un principio de inmutabilidad de las sentencias, que consiste básicamente en que no se pueden revocar estas sentencias cuando causan ejecutoria, ¿no? Para eso hay un, un recurso ordinario, la apelación, el amparo directo. Sin embargo, este procedimiento de reconocimiento de inocencia, anulación de sentencia, surge como un procedimiento especial. Yo creo que cambia pues, paradigmas en México en la inteligencia de que adopta algunos principios de la teoría general del proceso. Y específicamente los procedimientos civiles de los juicios de, de nulidad. Por ejemplo, eh, tratándose de materia civil, se puede promover un juicio de nulidad de juicio concluido, basándose, por ejemplo, en circunstancias como una obra eh, fraudulenta o alguna circunstancia eh, relacionada con un tipo de fraude procesal. Sin embargo, en materia penal no existía este procedimiento hasta que el Código Nacional lo implementó. Y partiendo de esta premisa mayor, habría que distinguir de dónde surge este reconocimiento de inocencia y anulación de sentencia, porque pareciera que son lo mismo, pero no lo es. Además veremos algunas formalidades procedimentales, la manera en la que se sustancia y eh, básicamente voy a empezar a hablar de que el título décimo tercero establece este procedimiento. En el capítulo 1 empieza con las causas de extinción de la acción penal. ¿Cómo está relacionada? Sabemos todos que una cosa es la extinción de la acción penal y otra cosa es la, la, la prescripción de la pretensión punitiva para ejecutar las penas y medidas de seguridad. Entonces, eh, como primer punto vamos a ver algunas cuestiones que están relacionadas en el artículo 485 del Código Nacional. Por ejemplo, acá hay 10 fracciones. Más adelante, si ustedes quieren, podemos ir dando margen a que se vaya viendo cada una, pero destacan el perdón de la persona ofendida en los delitos de querello por cualquier acto equivalente. Estos procedimientos, por ejemplo, tienen su génesis en, en los códigos penales sustantivos. Por ejemplo, en el, tipo pena, en el Código Penal de Tlaxcala está en el artículo 111 esto es básicamente eh, surge una interrogante aquí si este perdón del ofendido procede ya después de que se dictó la sentencia y la respuesta es sí tanto en el código penal de la como en el de Puebla como en varios de entidades federativas se puede solicitar el perdón siempre y cuando el delito eh, sea de estos que se derivan de la querella y aun cuando se haya dictado sentencia eh, y que haya causado ejecutoria, puede, puede otorgarse. Obviamente, decreta la extinción de la potestad de ejecutar la pena y la medida de seguridad. Otra cuestión, pues, es el indulto. Esto, como todos saben, es una cuestión reservada para el titular del Ejecutivo. Incluso hay una ley de amnistía eh, a nivel federal. Que tiene ciertas características de extinción por amnistía y que se destaca en el artículo primero, entre las que destacan, por ejemplo, cuando se habla del delito de aborto, el delito de homicidio en razón de parentesco, los delitos contra la salud, por ciertas cuestiones. Y aquí destacan algunas cosas que, que, que me parece importante pues, destacar, por ejemplo, cuando el delito a personas pertenecientes a pueblos y comunidades indígenas que durante su proceso no hayan accedido a la jurisdicción del Estado por no haber sido garantizado el derecho a contar con intérpretes o defensores que tuvieran conocimiento de su lengua y cultura es algo importante que son ciertas características que tenemos que tomar en cuenta o por el delito de robo simple sin violencia siempre que no amerite pena privativa de la libertad de más de cuatro años delito de sedición o porque hayan invitado instigado incitado a la comisión de ese delito eh, este, este tipo de, de beneficios pues está en el 485 tendríamos que evaluar el derecho es muy casuístico y tendríamos que evaluar para cada caso particular por dónde voy a por dónde voy a ir porque no todo es reconocimiento de inocencia anulación de sentencia por ejemplo yo veo que en puebla eh, lo que están haciendo algunas en, en el consejo de la judicatura es que desde mi punto de vista, están invadiendo esfera competencial reservada al órgano legislativo porque solo en la ley orgánica se puede establecer la competencia por territorio y se está obteniendo un, un, un acuerdo por parte del Consejo donde el Consejo determina que ciertos tribunales de enjuiciamiento que tienen su eh, radicación o tienen su, su fuente de, digamos, de despacho en, en la ciudad de Puebla. Sí, están juzgando asuntos de azúcar de matamoros, de atlisco, etcétera, como tribunales de enjuiciamiento. Y pues, obviamente, que, que si uno es juzgado por un delito, ¿sí? por un tribunal incompetente, pues nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito, de acuerdo al principio de non vicinidad. Más adelante les voy a pasar la jurisprudencia, pero el tema es que vamos a ir viendo cada uno. Para que nosotros podamos ver qué no es el reconocimiento de inocencia y qué no es la anulación de sentencia, y algunas otras cosas que se pueden hacer valer. Pues también está, por ejemplo, en el artículo este, en, de, de Tlaxcala, está también el, la amnistía, ya lo había dicho, la amnistía y el indulto, y también está, perdón, el, la supresión del tipo penal, está en el artículo 132. Cuando la ley suprima un tipo penal que se extinguirá la potestad punitiva respectiva a la de ejecutar la pena o medida de seguridad de impuesta. En el Código Penal de Puebla, por ejemplo, lo vamos a encontrar. Eh, esa supresión también. Eh, les voy a dar. Eh, 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 después el artículo ahorita no lo tengo, pero también lo vamos a encontrar. ¿Qué es la supresión del tipo penal, básicamente? Pues que. El legislativo, ¿sí? el legislativo lo que hace es que va a eliminar esa parte del artículo que se considera el delito o el artículo, y que la consecuencia directa va a ser que se va a poner en absoluta e inmediata libertad al imputado. Ahora, eh, otra de las cosas que están aquí es la prescripción. A ver, en un principio establecí que la prescripción opera tanto de la acción penal pero también de la ejecución de la sentencia. ¿Cómo es esto? Bueno, por ejemplo, en materia civil, destaco que el Código Nacional de Procedimientos Penales tiene muchas cosas que adapta a de, de la teoría general del proceso y de otros sistemas procedimentales para adaptarlos ¿no? también al, 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 a su procedimiento. Pero esta cuestión de la prescripción que es sustantiva está regulada en el Código Penal de cada entidad federativa. En materia civil, por ejemplo, prescribe el derecho para ejecutar una sentencia, que por ejemplo en, en Puebla, Tlaxcala es de tres años. Si no, la, la, si no se ejercita el derecho de ejecutar la sentencia, prescribe en materia civil o en materia mercantil. Tenemos el 1079 del Código de Comercio. En tratándose de materia penal, la prescripción para ejecutar la sentencia también, también la vamos a encontrar en el Código este, Penal. Y esto va a estar regulado de la siguiente manera, por ejemplo, dice el artículo 127 del de Tlaxcala: el lapso de prescripción de la potestad para ejecutar las penas, salvo disposición legal en contrario, la potestad para ejecutar la pena privativa de libertad o medida de seguridad prescribirá en un tiempo igual al fijado en la condena, pero no podrá ser inferior a tres años. Los plazos para la prescripción de la prescripción punitiva. Si durante la ejecución de las penas o medidas de seguridad se advierte que se había extinguido la pensión punitiva o la potestad para ejecutarlas, se implantarían a la autoridad de ejecución de conformidad con la ley en la materia. También en... También en el artículo 127 y 139, en Puebla, por ejemplo, dice que eh, en el 128 bis 88 viene que en ciertos delitos no hay prescripción, pero los plazos para la prescripción de las sanciones correrán, dice, desde el día siguiente a aquel en que el sentenciado se sustraiga de la acción de la autoridad si las sanciones son corporales, si las sanciones no son corporales desde la fecha de la sentencia ejecutada, a excepción de la sanción pecuniaria, la multa prescribe en un año y las demás sanciones prescribirán por el transcurso de un plazo igual al que debería durar y una cuarta parte más de ese tiempo faltante, pero no bajará de, tre de tres años ni excederá de quince. Entonces, veremos también o vemos también en estos casos particulares del 485 que también establece un mecanismo de prescripción. Para que la sentencia también prescriba. El caso en el cual, por ejemplo, se dictan sentencias, no es, un mal, no es un mal consejo, pero es lo que puede pasar si, por ejemplo, estamos del lado de la asesoría jurídica victimal, pasa este, pasan pues lo, la, la oportunidad recursiva y no se ejecuta la sentencia, pues también corre el riesgo de que prescriba. Entonces hay que estar atentos para generar los mecanismos para hacerlos valer. Ahora. Hay otro mecanismo que es la existencia de una sentencia anterior dictada en un proceso instaurado por los mismos hechos. Y aquí van a decir, no, pues es que eso no pasa. En la realidad, bueno, en la realidad sí pasa, incluso me, es muy común, ¿no? Sobre todo en temas donde, pues probablemente las personas no tienen recursos para contratar un abogado particular. Agarramos el asunto ya manoseado. Y muchas veces están, están purgando dos sentencias que son por los mismos hechos, pues hay, habría que analizar, ¿no? Si opera este, esta hipótesis y hacer el, el procedimiento respectivo. Más adelante vamos a hacer referencia a qué procedimiento es el de, si el de reconocimiento de inocencia o el de anulación de sentencia. Ya no hablar del 1 y del 2, porque pues es cumplimiento de la pena el 1 y la 2 es muerte del acusado. Y pues estos casos son obvios, creo que no requieren mayor desarrollo. Eh, aunque el cumplimiento de la pena o medida de seguridad, recordemos que se tiene que estar también a ciertas condiciones que están en los códigos penales. Por ejemplo, debemos también de evaluar cuándo se puede conmutar la pena, cuándo puede alcanzar un, un beneficio preliberacional. La libertad anticipada o la, la libertad condicionada o una suspensión de la pena, etcétera. Esos son temas de otra índole, pero pues también tenemos que evaluarlo como parte de una estrategia integral para nuestros defendidos, ¿no? Y verificar, porque no, por eso yo empecé hablando de que no todo es un reconocimiento de inocencia o anulación de sentencia. El derecho es muy casuístico y, evidentemente, que tenemos que ver cuál mecanismo es el que se adapta a las circunstancias particulares del caso. Levantaron la mano. Ah. Sí, amigo, aquí ya empezaron a hacer preguntas. Tú dime, ¿las sí. abordamos? Sí, hermano, de una vez porque luego no los dejo hablar. <laughs> Adelante, mira, aquí está, dice Maestro, muy buenas noches. Tengo una pregunta. ¿El procedimiento de presunción de inocencia procede cuando el imputado opta por el procedimiento abreviado? Muchísimas gracias. Fíjate que, fíjate que el procedimiento abreviado tiene una, una cualidad, una característica, pues muy, muy específica. Cuando el, cuando el juez verifica que es procedente el procedimiento abreviado verifica que las pruebas con las que se condena sean las, las pruebas idóneas para poder justificar o acreditar los elementos del tipo es como un mini juicio no, no es porque nada más el culpado diga que se quiere someter y aceptar la pena o la responsabilidad sino que debe de verificar si incluso hay una jurisprudencia que establece cuáles serían los efectos de la apelación en el procedimiento abreviado, o para qué son los efectos de la apelación, sobre todo para la imposición de la pena. Eh, yo considero, yo considero, ¿verdad?, que en mi humilde opinión, eh, no se puede, no se puede eh, estar por encima de un principio, no se puede privilegiar una, una regla formal sobre un principio. Y como bien lo dice la, la persona que preguntó, la presunción de inocencia rige en todas las etapas del procedimiento penal. Y aun cuando el procedimiento, por ejemplo, de reconocimiento de inocencia, a pesar de que la persona haya aceptado la responsabilidad del hecho, yo considero que si surgieran nuevos elementos probatorios que no toma en consideración el juez al momento de verificar eh, las condiciones para acceder se dé el procedimiento abreviado, pues yo, yo, yo creo que sí podría darse. Sin embargo, aquí pues podrían haber planteamientos distintos en el sentido de que, pues para eso es un procedimiento abreviado y con esa condición se le sujeta a la persona para que, para que pueda gozar de un beneficio, ¿no? De que es la reducción de la pena. Me parece, me parece que sí, a mí me parece que sí. ¿Alguna otra, jefe? Sí, amigo, acá hay preguntas. Mira, dice aquí, maestro, muy buenas noches. Cuando usted habla del perdón, en el caso de los menores, ¿también opera el reconocimiento eh, de la presunción de inocencia? De los menores, bueno, el perdón del ofendido, mira, por ejemplo, el perdón del ofendido tiene eh, consideraciones muy especiales. Por ejemplo, en, en Puebla existe el perdón del ofendido y el restablecimiento indemnato, Eric. El restablecimiento indemnato se da, por ejemplo, en asuntos de violencia familiar, que es como si fuera un tipo de perdón condicionado y solamente dura un año. Si en ese año la víctima lo puede revocar en violencia familiar, ¿sí? se debe de sujetar a ciertas condiciones. Para allá voy. Y el perdón del ofendido eh, en el artículo 116 te dice cuáles van a ser lo, los, que, los, que, los que operan. Por ejemplo, en el 137 dice que se otorgue por el ofendido de su representante. Que se conceda antes de que cause el ejecutor de la sentencia pronunciada. Y vienen acá un, un catálogo. Un catálogo de ciertos, de ciertos delitos que merecen el perdón, que básicamente son los que son de querella. Por ejemplo, en el capítulo. En el artículo 111 del Estado de Tlaxcala dice. Son son 13 14 15 15 tipos de delitos si me preguntas por ejemplo de menores que procede contra menores pues tendríamos que verificar en cada en cada caso particular es que tendríamos que verificar si la ley penal la sustantiva lo, lo permite y qué tipo de delito no que a lo mejor la pregunta sería que me diga exactamente en qué delito, ¿no? Sí, me escuchaste, Eric. Sí, amigo, sí, 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 a ver si la persona está por acá puede, puede escribir un complemento de lo que acaba de, eh, de decir el maestro. O sea, eh, la regla, la regla genérica, las reglas genéricas, ¿cuáles son? Pues que delitos que... Que son perseguibles de querería, proceder el perdón del ofendido siempre y cuando no se haya ejercido violencia. Ahora, si es de menores, tendríamos que establecer en cada entidad federativa, porque no puedo así, digamos, irresponsablemente decir la respuesta genérica, si lo permite. Ejemplo, en Tlaxcala está el artículo 100, 111 y ahí vienen específicamente los 15 delitos que pueden entrar. Y en el Código Penal de Puebla. Vienen también en el 116, eh, ¿qué tipo de delitos también pueden entrar? Así es, Eric. No sé si haya otra pregunta. Sí, amigo, acá hay un comentario, dice España David, en el caso de un menor de edad cometiera un delito y se juzgara varios años después y la pena de este mismo es a la par del tiempo transcurrido, ¿Se le puede dar una pena o se prescribe el delito? Muchas gracias, maestro. Pues es interesante lo que dice su, 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 el, el abogado, porque mira, en tratándose de justicia para adolescentes tiene reglas especiales. Y los plazos de prescripción, por ejemplo, de los delitos no son iguales a los de los adultos. Por ejemplo, la violación sí prescribe y hay ciertos delitos que también prescriben, que en, el, que en los códigos penales para los adultos no prescriben, el entonces, en realidad, yo, yo, por ejemplo, tuve un asunto particular de una persona que comete violación y, y obviamente los efectos desde una evaluación de juzgar el delito desde una perspectiva de género, porque la, la señora víctima y la menor, pues a pesar de que sufrió, bueno, a pesar de que la señora sufrió este delito de violación, después le demanda alimentos y esta persona, a pesar de que sabe, que tiene el deber de cumplirlos porque incluso contesta y dice que, que sí si conoce a la señora y que, que solicitó una junta familiar para ponerse de acuerdo, el cuate ya después evade su, su responsabilidad, incluso no se practica el, el procedimiento este para verificar el ADN, con lo cual en el código de, de procedimientos civiles destaca una presunción y en, en, en casi todos los de la entidad federativa de las entidades federativas que si no se somete a esta prueba se presume por cierta la paternidad. Entonces ello trae aparejados otras consecuencias para paralelamente en el sentido de que pues se le revictimiza al menor porque a lo mejor sí prescribió la violación, ¿no? Pero las secuelas y los efectos que tiene ese delito en la señora, así que la señora en la así que la menor pues son 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 son, son distintos, ¿no? Por eso es que, por ejemplo, el delito de. de ¿qué, ¿Qué es el delito de violencia familiar? Aquí en el estado de Tlaxcala, por ejemplo, dice el que por un acto abusivo de poder enfocado, orientado a dominar, controlar, agredir, física, emocionalmente, patrimonialmente, económico, una persona por la que Esteba haya estado sido sujeta por, un, por una relación eh, de concubinato, una relación de matrimonio, o incluso afectiva. Yo creo que el hecho de que esta persona eh, no de los alimentos de que además este pues teniendo la obligación porque tiene bienes y no lo haga eluda la el, el, la obligación alimentaria pues también trae aparejados otras consecuencias pero el caso específico de su lo que me está platicando el abogado pues tendría que verse no qué tipo de delito qué tipo de delito Eric y además y verificar también, conforme a la ley de adolescentes, si, si prescribe o no prescribe. Que, que generalmente, pues, pues todos, todas las cosas de adolescentes están tienen beneficios mayores, ¿no? Sí, amigo, muchas gracias. A ver, déjame checar aquí en los grupos de WhatsApp. Hay una, este, una pregunta. A ver, es que no lo entiendo, amigo. A ver, déjame checar. Grupos de WhatsApp. Ah, aquí hay una pregunta, amigo. Dice, maestro, muy buenas noches. Una pregunta. Eh, una vez que se editó la sentencia, si aparecen pruebas que se desprendan que la persona no cometió el delito o sobre su participación, ¿este trámite cómo se realiza? Muchísimas gracias. Porque okay, el procedimiento de reconocimiento de inocencia. Y el de anulación de sentencia se promueve ante el tribunal de alzada, dice la corte en una tesis que es un incidente. Y las reglas de los incidentes pues, se pueden ajustar, por ejemplo, al artículo 262 del Código Nacional que dice que las partes podrán ofrecer medios de prueba para justificar sus planteamientos o pretensiones. Aquí hay una cosa bien importante a destacar, que tanto el reconocimiento de inocencia como la anulación de sentencia en el artículo 489 establecen en el párrafo segundo el mecanismo para el cual eh, se va a desahogar la audiencia. Y quisiera leerlo para acotar la premisa mayor de forma especial, específica, y que, que pues su, su, nuestro compañero abogado pues tenga la información. Dice: Recibidos los registros y en su caso las pruebas del promovente, el Tribunal de Alzada citará al MP, al solicitante y a su defensor, así como a la víctima ofendida y a su asesor jurídico, una audiencia que se celebrará dentro de los cinco días siguientes al recibo de los registros y de las pruebas. En dicha audiencia se desahogarán las pruebas ofrecidas por el promovente y se escuchará a este y al Ministerio Público para que cada uno formule sus alegatos. Y aquí me voy a. Me voy a estacionar un poquito a hablar de que ya hay una jurisprudencia de la primera sala de la Suprema Corte que es vinculante en términos del 217 de la ley de amparo, como ustedes saben, que dice reconocimiento de inocencia con excepción de las sentencias pronunciadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las emitidas en un proceso penal, las resoluciones dictadas en el recurso de apelación y en el juicio de amparo directo respecto de diversos coprocesados del solicitante, no pueden considerarse como documentos públicos o pervenientes. ¿Qué quiere decir? Pues muchas veces son juzgados dos personas, ¿no? En juicios separados. Y desde la audiencia intermedia, ¿qué dice? Pues es que eh, puede producir efectos de decisiones contradictorias, ¿no? Nogatorias entre sí, el que sean juzgados por el mismo hecho en diferentes autos, en diferentes juicios. Sin embargo, a veces eso ocurre. Y a veces uno pudiera pensar que por el, porque por el simple hecho de que, de que alguien lo, lo, lo absolvieron, pues también se tiene que absolver, que te tienen que absolver a ti, pero pues eso es equivocado, porque aquí la Corte lo que está diciendo es que la única excepción, ¿sí? de que una sentencia pronunciada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación es la única prueba que puede considerarse como un documento público superveniente. ¿Por qué? Porque ello ello, ello estriba en que es en que se debe de evitar una condena injusta y porque a través de nuevos elementos probatorios que surgen que no fueron considerados en la no fueron considerados en la sentencia y que son documentos públicos supervenientes que demuestran la inocencia del sentenciado, pues se pueda, se pueda producir un efecto de reconocimiento de inocencia. Para eso habría que establecer las dos hipótesis que no son que no son iguales, o sea, el reconocimiento de inocencia y la anulación de sentencia tienen características especiales el reconocimiento de inocencia para que se, para su procedencia implica que aparezcan nuevas pruebas no que se haga una nueva revaloración de las pruebas ya desahogadas en juicio o que se le quiera dar un nuevo, una nueva forma de valoración o que vuelvas a desahogar nuevos medios de prueba testigos o, o, o medios de prueba que ya en su oportunidad no ofreciste, sino que esa, esa aparición de nuevos elementos de convicción sean elementos autónomos que incluso no pudieron haber sido desahogados en juicio por su propia especial naturaleza porque no existían. Por eso la naturaleza de una prueba superveniente y la naturaleza formal de que en este, en este procedimiento se reconoce eh, una prueba que aparece y que... Eh, se demuestra claramente que no existió el delito o que el sentenciado no participó en su comisión. Y acá fíjate que hay otro, hay otro elemento este, para el abogado que nos, está, que nos está haciendo la pregunta. Dice, o bien, fíjate bien en esta hipótesis, dice, o bien cuando se desacrediten formalmente en sentencia irrevocable las pruebas en las que se fundó la condena. Muchas veces en juicio, ¿qué pasa? Y lo digo con respeto, ¿no? Sin ofender a nadie, pero ¿qué pasa? Cuando se desahoga el medio de prueba, incorporan información que no está en los registros o varían la información o declaran falsamente o, este, o alteran la información con propósito de conducir al error al juez. Hay ciertas entidades federativas que todavía consideran el fraude procesal. Si no estoy mal en Puebla ya, ya no está, pero en Tlaxcala sí está el fraude procesal. Pero también la falsedad de declaraciones, Eric. También, también es un tema pues que creo que está en toda la entidad en todas las entidades federativas de ese tipo penal si no estoy mal al menos en lo que me ha tocado ver y qué pasaría por ejemplo si la condena que se funda en una prueba donde un testigo mintió o un perito o incorporó información que no estaba en su dictamen o que concluyó cierta, cierta información que no era real en el caso de las primeras circunstancias pues se tendría que promover un procedimiento no penal por falsedad de declaraciones y que en una sentencia se condenara a la persona que declaró falsamente, y eso sí podría ser un, un, un mecanismo mediante el cual aparece una nueva prueba, una nueva forma de convicción que eh, pueda servir para fundar en un procedimiento y eh, desacreditar formalmente en sentencia irrevocable esa prueba en la que se fundó la condena, porque ya hubo un juicio, ya dictaron, ya dictaron fallo contra la persona que declaró falsamente y pues el procedimiento claro que tendría que desacreditar esa prueba no o una pericial por ejemplo que, que haya que haya conducido se con se haya conducido el perito con con, con con mentiras en sus conclusiones o que ha alterado la realidad o que ha alterado alguna prueba no eso creo que podría ser causa de un procedimiento de reconocimiento de inocencia que no que es distinto al de anulación de sentencia cuando hablamos del procedimiento de anulación de sentencia, hablamos de que en la anulación de la sentencia ejecutoriada procede en dos casos. El primero de la anulación de sentencia está en el Código Nacional en el 486 y el segundo está en el 487 y viene por dos, dos aspectos que inicialmente también se abordaron cuando hablé del artículo 485. El primero es que el sentenciado haya sido condenado por los mismos hechos en juicios diversos. En cuyo caso el efecto es que se anule la segunda sentencia. Al principio no han todo lo conocen, nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito. Y eso, y eso, eso ocurre, sí ocurre. Recientemente una persona, un abogado, me dijo, oiga, que es que eh, mi cliente en un procedimiento de violencia familiar aceptó un abreviado y ya fue sentenciado. Y otra vez volvieron a generar la misma, una misma investigación por los mismos hechos. Y por, y por y por tema de pues de, de asesoría de otro abogado, pues le dijo que se fuera otro un abreviado, y ya tiene dos sentencias, dos sentencias iguales sobre el mismo procedimiento abreviado. Lo que, o sea, obviamente que les pudiera parecer absurdo no decir no, eso no ocurre, pero pues así me dijo. Aquí el tema, que el, el tema, o sea, hay que, hay que distinguir que aunque el procedimiento abreviado funciona como un mecanismo para que se pueda. Eh, solucionar el procedimiento de una forma anticipada, eso no implica que el juez no valore la responsabilidad, la, la cuestión del delito también. Entonces, no, no deja de ser una condena, no deja de ser una sentencia. Entonces, si sí ocurre, y esa es la primera hipótesis en, en la inteligencia de que, pues tendríamos que ir ante el tribunal, ¿no? De alzada igual, de igual forma, porque el trámite es, es para los dos hacer el incidente y, y ver los efectos, como ya se los había comentado, de que produciría que la segunda sentencia pues, se, 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 se elimine, ¿no? Y lo segundo es que una ley se derogue, también se abordaron en casos extintivos de la acción penal o de, o de la pretensión punitiva de ejecutar la condena, la, la perdón, la, ajá, la... Concretamente, es este la pretensión punitiva y la potestad para ejecutar las penas, es cuando una ley se derogue o se modifique el tipo penal, o en su caso, la pena por la que se dictó sentencia o la sanción impuesta procediendo a aplicar la forma más favorable al sentenciado. Acá hay dos temas, ¿no? Por ejemplo, cuando se suprimió el tipo del de, aborto, pues entonces, eh, eh, obviamente, hay un principio de. De, de que se debe aplicar la ley más favorable, ¿no? Al reo. En este caso, en este caso hay, hay dos circunstancias aquí a, a distinguir. Lo primero es que se suprima y en este caso si se suprime, pues tendría que decretarse una anulación de sentencia porque pues ya no es delito. Pero lo segundo, que por una, eh, un desarrollo de un procedimiento legislativo se dicte una pena menor. En este caso pues la pena menor tendría efectos para que se proceda a aplicar la más favorable al sentenciado. Y también tiene que ver con un procedimiento de anulación de sentencia. Ahora, eh, ¿qué, ¿qué ocurre con el procedimiento? Aquí me gustaría eh, de, eh, estacionarme a hablar eh, no solamente del, de quién es la autoridad competente, sino cuál es la forma de pedirlo, de cómo hacer la solicitud. Y vamos a ir al artículo 488 del Código Nacional. Ahí dice: el sentenciado que se crea con derecho a obtener reconocimiento de inocencia o anulación de sentencia, por alguna de las causas señaladas en los anteriores, acudirá al tribunal de alzada que fuere competente para conocer del recurso de, de apelación. Le expondrá detalladamente por escrito la causa en que funda su petición y acompañará a la solicitud las pruebas que correspondan o ofrecerá exhibirlas en la audiencia respectiva. En relación con la audiencia, en las pruebas, si el recurrente no pudiera en su poder los documentos que pretenda presentar, debería indicar el lugar donde se encuentren y solicitar al tribunal de alzada que se le recabe. Al presentar su solicitud, el sentenciado designará un licenciado en derecho, conforme a las posiciones conducientes de este código. Si no lo hace el tribunal de alzada, le nombrará un defensor público. Por ejemplo, ¿qué pasa en un tema, Eric, de... Se me ocurre un tema de despojo. Hay muchos procedimientos que tiene, El derecho dice Israel Calva que no está dividido, que es único, indivisible. Eh, los procedimientos, por ejemplo, civiles de despojo, ¿no? Hay, hay, hay tipos penales que dicen, el, el, el legislaciones penales de cantidad federativa que dicen, no, es que no solamente, y también la Corte ya lo dijo, en una jurisprudencia. No sé si la Corte, hay un criterio jurisprudencial, no recuerdo si la Corte que dice que el despojo no solamente tutela la propiedad, sino la, también tutela la posesión. Y por ejemplo, en el Código Penal de Tlaxcala y también de, 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 del Estado de México, si no estoy mal, dice una parte de que los, las penas de ese delito se aplicarán aunque el procedimiento esté sujeto a litigio o la posesión sea dudosa. Pero aquí que produce el, 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 la, la redacción de ese artículo, que pudiera producir sentencias nugatorias porque el procedimiento civil me diga una cosa y el procedimiento penal me pueda decir otra cosa. Imaginen el escenario de que un procedimiento civil, que regularmente son más tardados por los incidentes, por todos los recursos que se plantean ahí, pueden durar años en la sentencia me condenan a nuestro representado por despojo y luego en la cuestión civil él gana y acredita que y acredita pues en un juicio a lo mejor plenario de posesión que él tenía mejor derecho de poseer o en un procedimiento de nulidad de escritura con la que se fundó el querellante o la víctima o el ofendido sí eh, que esa escritura está chueca o está alterada o es, o es nula Imagínate que te de, o te produzca un efecto en la sentencia civil de una declaración de nulidad de esa sentencia con la que fundó como título eh, o, o documento con el que fundó la acción penal o con la cual se legitimó para intervenir en el procedimiento penal. Pues ahí claramente sí podrías tener un, un, una, una prueba que, que superviene, que no fue tomada en cuenta en el procedimiento penal. O qué pasaría, por ejemplo, en un procedimiento de. De, de este se me ocurre por ejemplo de, de una cuestión de fraude que también esté sujeta a un procedimiento civil donde, donde, donde probablemente el objeto eh, a lo mejor se dice que fue una cuestión de fraude pero también se integra un procedimiento civil donde se demuestre que, que pues no existió tal cosa no o por ejemplo en un, en un procedimiento donde se esté resolviendo la calidad del de, de ofendido, porque se trata de una persona moral que a lo mejor creyó que ya aceptó una sentencia favorable a sus intereses, pero que se, de, se hizo un procedimiento de nulidad del poder con el cual el apoderado legal se constituyó como ofendido en el procedimiento penal y se declaró su nulidad, un procedimiento... Eh, donde, por ejemplo, existe un acta, de, de, un acta constitutiva de una sociedad civil y que a través de esa acta constitutiva de la sociedad civil, el, el, el gerente o el apoderado legal o quien tuviera facultades también intervino en un procedimiento, a lo mejor para acreditar en un delito, no sé, de robo, se me ocurre que le robaron un camión, ¿no? un tractocamión y que después hay conflictos y se demuestra la nulidad de esa acta constitutiva, la sociedad no existe, por lo tanto la persona moral no existe, y eso podría tener consecuencias en, una, en un procedimiento de nulidad para efecto de que en el procedimiento penal pues, la persona ni siquiera estuvo legitimada para poder ejercer la petición del inicio de la acción penal, ¿no? Eso pudiera, pudiera pasar. Ahora... ¿Qué, qué, qué es el, qué, ¿Cuál es el trámite que sigue? Conforme al 489, ya se desahogaron las pruebas, ya se hizo la, la respectiva la audiencia. Bueno, el párrafo último del 489 respecto del trámite dice: dentro de los cinco días siguientes a la formulación de los alegatos y a la conclusión de la audiencia, el Tribunal de Alzada dictará sentencia si se declara fundada la solicitud de reconocimiento de inocencia. O modificación de sentencia, acuérdense que también puede ser una modificación de la sentencia por la pena, porque la anulación de sentencia no nada más que se anule, sino que se aplique también una pena distinta, ¿no? De acuerdo a lo, un proceso legislativo, a lo mejor donde se redujo la pena. Dice: el Tribunal de Alzada resolverá anular la sentencia impugnada y dará aviso al Tribunal de Enjuiciamiento que condenó para que haga la anotación correspondiente en la sentencia y publicará una síntesis del fallo. En los estados del, en del tribunal, asimismo, informará de esta resolución a la autoridad competente encargada de la ejecución penal para que, en su caso, sin más trámite, ponga en libertad absoluta al sentenciado y haga cesar todos los efectos de la sentencia anulada o bien registre la modificación de la pena comprendida en la nueva sentencia, como bien, bien estábamos estableciendo, que no nada más se trata de la anulación total de la sentencia, sino de la cuestión de, de, este, de que se le ponga una pena pues, pues menor. Uh, además, eh, finalmente ya, para ir concluyendo y a lo mejor dar margen a las preguntas, si es que, si es que se dan, Eric, eh, hay un procedimiento de indemnización a estas personas que son sentenciadas por un procedimiento injusto, basado en pruebas este, nulas o en pruebas, eh, pues... Con, con violaciones de derechos humanos, o. que es distinto, ¿eh? Las violaciones de derechos humanos sabemos todos que tienen un tratamiento eh, antes de intermedia, en intermedia exclusión, en juicio oral, la ausencia de valoración, por eso hay un procedimiento de, de recurso, un juicio de amparo. Es distinto, ¿no? O sea, es distinto la cuestión de la, de la, de la violación de derechos humanos y de que aparezcan nuevas pruebas o que aparezcan nuevas pruebas que demuestren que no hay delito y responsabilidad, ¿verdad? Te este, corrijo esa parte. Esa parte es que, que bueno, que la persona haya, haya demostrado este procedimiento, y hay un procedimiento de indemnización que se resuelve de oficio, y que debe de acordarse a favor del beneficiario o a favor de sus herederos. Eh, este procedimiento pues, es un procedimiento de oficio que se tramita de igual forma ahí este, en los puntos, eh, digamos, de peticiones de este incidente. En caso de que proceda al, el, el tema de reconocimiento de sentencia, solicito amablemente a este tribunal de alzada proceda al reconocimiento al que hace alusión el artículo 490 en los términos que se establecen en la ley, en la ley respectiva. Porque obviamente, ¿qué pasa, Eric? Muchas veces las personas que son inocentes y que incluso eh, pues, pues ya fueron sentenciadas, me parece, que, me parece que yo creo que también tienen acción contra, contra las autoridades que injustamente los han condenado. Porque, por ejemplo, no apliquen una jurisprudencia. De la Suprema Corte en la evaluación de ese eh, contexto donde fueron incriminados, porque por ejemplo, eh, una cosa, Jeric, una cosa es que se, un tema de interpretación, y otra cosa es que a pesar de que la prueba sea objetivamente confiable y de que no hay, y que hay causas de atipicidad, justificación y culpabilidad, y que hay dudas razonables, etcétera, etcétera, se dicte sentencia esto es un tema muy aparte, ¿no? Del reconocimiento de inocencia, de la sentencia, pero por ejemplo que te dieran el amparo directo, pues obviamente que yo sí siento que hay que hay responsabilidad de, de, de las personas que lo, que juzgan, por eso hay que tener hay que tener cuidado, no nada más es un señalamiento en juicio, no nada más es eh, hacer las cosas a, a un modo que se viene haciendo conforme a un esquema de de, de incriminación, como lo es este señalar una persona, ¿no? No sé si tengan alguna, alguna pregunta, hermano. Sí, amigos, si hay preguntas en los grupos de WhatsApp, también tenemos preguntas. Puede irme directamente a las de Facebook, eh, las que están haciendo acá. Dice Azu García, pregunta, maestro, eh, ¿cabría la posibilidad de prueba de refutación respecto de la prueba nueva para dar cumplimiento al principio de contradicción, por ejemplo, pa, para el caso una pericial? Pues es que el medio de prueba nuevo y de refutación es una cosa distinta desde mi punto de vista con respecto al abogado, porque el medio de prueba nuevo y, y de refutación eh, son, son cosas distintas. Primero el medio de prueba nuevo está en el 390. Eh, puede ordenar la recepción de medios de prueba nuevos, ya sea sobre hechos supervivientes o de los que no fueron ofrecidos oportunamente por alguna de las partes, siempre que justifique no haber conocido previamente de su existencia. Ese es el medio de prueba nuevo. Una cosa es que no conozcas de la existencia del medio de prueba y no te puedas allegar por una circunstancia, pues, pues que pudieran ser muchas, no acabaría ahorita de decir. Eh... Y otra cosa es que, aún conociéndolo, no lo metas. Y otra cosa es que no conozcas de, existen de su existencia y, y, y conozcas con posterioridad. Eso es distinto, eso es un medio de prueba nuevo. Y el medio de prueba de refutación dice claramente la ley en el párrafo segundo del 390 que si con ocasión del la de un medio de prueba surgiera una controversia relacionada exclusivamente con su veracidad, atrocidad o integridad, el tribunal de enjuiciamiento puede admitir y desahogar. Medios de prueba, nuevos medios de prueba, aunque ellos no, no hubieran sido ofrecidos oportunamente, siempre que no hubiera sido posible prever sobre su necesidad. Por ejemplo, en la cuestión de la rendición de un testimonio que el testigo mienta abierta, abiertamente o en la prueba pericial. Eh, pasó en un juicio de Huachicol, Dios de Huachicol, que el, el testigo no quería decir y a todos contestaba, no me acuerdo, y que el Ministerio Público le había dicho qué firmar, etcétera, etcétera. Eh, muchas cosas de contradicciones en su entrevista. Ah, pues eso sí, hay una clara evidencia de que, de que surge una controversia relacionada con su veracidad, autenticidad del medio de prueba. Y esta, esta cosa, Eric, que está diciendo el abogado, hay una condición muy importante para que pueda proceder procesalmente. El medio de prueba debe de ser ofrecido antes de que se cierre el debate y de ser el caso que se admita, eh, el medio de prueba se debe de preparar los contrainterrogatorios de testigos o peritos. Otra vez, eh, de la misma manera este, que se desahogaría una, una audiencia de juicio. Entonces, una cosa es el medio de, nuevo, de prueba nuevo y de refutación durante el debate de audiencia de juicio oral, y otra cosa completamente distinta. Es el reconocimiento de inocencia de anulación de sentencia. Como en un principio lo acoté, el reconocimiento de inocencia es que aparezcan nuevos medios, de, no, aparezcan pruebas. Dice, aparezcan pruebas, pruebas. Así lo dice. Este, a lo mejor aquí me van a decir, bueno, este, esta onda de las pruebas, que es dato de prueba, medio de prueba o qué cosa es? Bueno, el 262 te da la respuesta, pero también el tema del reconocimiento de inocencia lo dice así en género, o sea, no lo dice dato medio. La constitución igual habla de pruebas, pero este del 486 dice, aparezcan pruebas que, que en forma plena determinen que no existió el delito, que no, no participó en su comisión o se desacredite formalmente, si se dice las pruebas en las que se la condena. Y estas pruebas también te da la respuesta el artículo 489 cuando habla de que pueden ser registros. También la jurisprudencia que, que les, les leí hace rato, de que solo puente podría ser una sentencia dictada la, por la Suprema Corte y no un recurso de apelación, un juicio de amparo que se da en el contexto de un coprocesado que a lo mejor fue liberado y que tú no fuiste liberado y que quieres meter. Entonces es un tema, es un contexto distinto y también mmm, y también creo, quiero que vean la jurisprudencia de la, la, la... Esa jurisprudencia que les leí es la de número de registro 201-87-89. Es jurisprudencia y es de la primera sala, Eric. Y esta de registro 228-83 de la primera sala, aunque esa aislada es eh, proviene de autoridad, pues, este, superior jerárquica, ¿no? Es de la primera sala, la máxima autoridad, ¿no? del país. Si reconocimiento de inocencia sin fundada, la solicitud si en esta solo se argumenta que en la sentencia condenatoria se realizó una incorrecta valoración del material probatorio sin ofrecer pruebas novedosas. O sea, esta es la condición, pruebas novedosas, ¿no? Eh, pero, o sea, específicamente no es un medio de prueba no de refutación. Amigo, muchas gracias. Este aquí, a ver, a ver, voy al grupo de WhatsApp. Este maestro, muy buenas noches. Estoy escuchando su ponencia. Eh, una pregunta: ¿quién otorga la amnistía? Muchísimas gracias. ¿Quién otorga la amnistía? Bueno, la amnistía, eh, por ejemplo, en, en Puebla está en el artículo 113. Y en Tlaxcala está en el artículo, pues que cada, en cada entidad federativa hay que ir a ver dónde está, pero a ver, ahorita les digo, está en el 115. Hay una ley, hay una ley, este, también federal, que es del artículo que está, que, que hace rato les, les comenté. Y es el y aquí específicamente dice que es el Congreso, el indulto, por ejemplo, el indulto es el ejecutivo. Permítanme. el titular del Ejecutivo, el inducto y la amnistía al Congreso. Así es, Eric. Sí, amigo, muchísimas gracias. Eh, a ver, vamos a ver aquí cómo me puedo unir al grupo de WhatsApp. Amigo, ya acabo de poner el grupo de WhatsApp. O oh, Andrea, si puedes poner también el grupo de WhatsApp, por favor. Muchas gracias. A ver, ¿quién más eh, de los grupos de WhatsApp aquí? A ver, grupos de WhatsApp. A ver, vámonos al, al uno. Preguntas, preguntas. Si sí, hay varias preguntas, amigo. Eh, maestro, buenas noches. Una pregunta eh, respecto al reconocimiento de inocencia y la anulación de la sentencia. ¿Puede proceder a algún recurso? Muchas gracias. ¿Puede a proceder a algún recurso? Eso lo tengo en una jurisprudencia, en una tesis. Permítame. Tesis 201 aislada, es de tribunales colegiados de circuito. Reconocimiento de inocencia, el plazo para promover el juicio de amparo contra la resolución dictada en el incidente es, de, es el genérico de 15 días o sea es amparo indirecto sí amigo muchísimas gracias amigo pues ya se acabaron hay más preguntas pero también queda oportunidad para que podamos estar aquí este eh, nuevamente eh, una parte dos a ver aquí pongan los amigos o, o publiquen aquí qué tema les gustaría que se abordaran amigos con toda confianza y pues nada más este agradecer que estaban aquí el día de hoy Amigo, algún mensaje que le quieras dar a todas las personas que se dieron cita el día de hoy? Tus redes sociales, ¿dónde te pueden encontrar? Adelante, amigo. Sí, está en, estoy en Facebook como Abogado Rodolfo Escobar. Y este y en el TikTok es La Última Ratio. ¿Y qué otra? Pues ¿qué, esas son las que más uso, Eric, de... porque yo, yo, el YouTube ya casi no lo agarro, el Instagram pues no tanto, pero también estoy como abogado Rodolfo Escobar ahí en el Instagram. Y este y pues nada, que, que ya pronto, Eric, voy a sacar el libro 2 del manual del modelo lógico matemático aplicado al derecho procesal penal. -tiene, pues ahí lo tienes, ahí son, son puras fórmulas, son puras fórmulas que hice así muy sencillas, este, a manera así de como que, de que requisitos para cada proceso. Y el segundo... El segundo manual va a hablar de proposiciones lógicas, proposiciones de los hechos, cuándo verificar si son verosímiles o no. Y la oportunidad recursiva, recurso de apelación, juicio de amparo. Voy a hacer unas caricaturas ahí para que vean los principios de la lógica formal, cómo se verifica las sentencias conforme al 483, los efectos de la apelación, cuándo es amparo, cuándo, cuándo es directo, cuándo es indirecto, este... Eh, voy a hablar también un poco del procedimiento de reconocimiento de inocencia, anulación de sentencia en el libro 2. Pues les recomiendo que lo adquieran. Mi número es 2227 06 y pues me pueden mandar un mensaje. La obra cuesta 300 pesos. La verdad está muy, muy sencilla, viene como muy, muy práctica. Ahí si sí les puedes así como que mediojear, Erika, así Cómo viene el libro. Este, viene ahí con unas caricaturas, con códigos QR, para que los remita a ciertos videos, vienen con fórmulas ahí muy prácticas, recursos gráficos, esquemas, muchas cosas que, que pues les van a servir así, a, sobre todo a los estudiantes, Eric. ¿sí? ¿Sí? Y pues no, nada más a los estudiantes, a los litigantes que apenas comienzan, comienza. la verdad es que sí les va a servir mucho, Eric. Este, ese, ese manual está diseñado para que... Ahí lo que acabas de pasar son incidentes y excepciones. Esa es la fórmula de la intermedia, si no estoy mal. Esa es una, es unos códigos que les puse ahí para que yo salgo ahí hablando de las formulitas en TikTok. Ahí en TikTok y en, ahí hay, hay unos videos bien, bien prácticos en un pizarrón de cuáles son los requisitos para cada fase procesal, Eric. La fórmula de juicio oral. También está ahí, por ejemplo, 402, no se actualice duda razonable, 405, 406, que no se actualicen cosas de justificación y culpabilidad, eh, 265, valoración individual, conjunta armónica e integral, cómo se valora la prueba, 357, ausencia de valoración. Miren, cosas muy padres, Eric. La verdad es que sí les recomiendo pues, adquirir la obra y que sigamos pues apuntando a la construcción de, de una nueva manera de ver el derecho desde un esquema hermenéutico no exegeta, ¿no? Como, como se venía haciendo antes de la reforma de 2011, de aplicar la norma de forma estricta. este amigos. Eh, a ver, creo que no me... Ya me escucho, amigos. Muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Eh, la verdad que, este, en el grupo de WhatsApp que les puse aquí, en el link, eh, nada más, este, pueden preguntar sobre la obra. También este, en la portada de la página tengo este, los datos de cómo pueden adquirir la obra. Entonces, amigos, este, en la cuenta de TikTok, mi amigo tiene audiencias y tiene también este, temas de sobre las fórmulas. Obviamente, aquel libro lo tiene desarrollado, pero pues, para que se den una idea de lo que, del contenido. Entonces, este muchas gracias, amigo, por aceptar esta invitación a todos los que hicieron cita de los diferentes estados de la República Mexicana amigos de países de habla hispana también que estuvieron por aquí con nosotros este aquí pónganle en los comentarios qué temas pueden proponer ustedes también amigos este aquí estamos haciendo la lista y poco a poco vamos tomando los temas de acuerdo a las, a las este, estadísticas que hacemos nosotros en, en, en Instagram ahí pueden tener la opción la opción la ponemos los días miércoles o jueves y ya para el día de lunes poder tener un tema el lunes o martes entonces amigos Ahí propongan los temas que ustedes desean. Entonces, este, eh, Freddy Salazar, buenas noches, maestro, ¿dónde puedo adquirir el manual del Modelo Lógico Matemático aplicado Derecho por Amigo, aquí te voy a poner el número de teléfono, ahorita te contesto tu mensaje, no te preocupes, ¿dónde lo podemos comprar? Este, gracias por los libros, sí, amigo, no, pues a ustedes también muchísimas gracias. Este, pues amigos, les mandamos un abrazo gigante, cuídense mucho, nos vemos a la próxima, que estén bien, solamente una cosa. Compartan la transmisión, denle like y estén al pendiente de nuestras próximas publicaciones. Les mandamos un abrazo gigante, cuídense mucho y nos vemos en la próxima. Hasta luego.